seguidores de Elixir RIM aquí en grabación de Herman Llamas. Mira cómo sonaba mierda, porque la pared muy feo. Un saludo aquí desde Buenos Aires, echándole ganas al trabajo de Alma en Llamas. Las expectativas se han superado y estamos muy contentos con el trabajo que ha desarrollado Sergio, con el trabajo que ha desarrollado Fernando con las guitarras. Y bueno, mucha suerte, muchos éxitos, muchas ganas con el trabajo. Y bueno, Elixir, rock y metal. Parceros de Elixir, la sesión de Sergio fue un poco complicada porque él se enfrentó a unas dificultades técnicas como lo fueron la guitarra, los pedales, el amplificador que estaba utilizando eran totalmente diferentes a los que él acostumbra a utilizar cuando ensaya o cuando toca en vivo. Entonces subieron esas complicaciones, pero
él está ahí dándole la lucha y pues ha sacado todo al máximo y han quedado perfectamente grabadas las guitarras, porque me parece que quedó captado más de lo que esperamos nosotros que quedara. Bueno, no queda más sino esperar hasta que termine Sergio la sesión de guitarras y esperar 2 semanas, 3 semanas más o menos a que el productor termine de arreglar un poco la mezcla para que Marco empiece a hacer la sesión de voces. Y recuerden seguirnos en las páginas, en Facebook como Elixir RM, en Twitter como @ElixirHeavy y visitar nuestro canal de YouTube Elixir Metal. De Sergio, o sea, yo está súper firme el trabajo, buenísimo. Para que aquellos que nos sigan en la página, vean los videos y disfruten de esto que se llama Alma en Llamas.